a hacerles una confesión. Hace mucho tiempo que yo inicié, digamos, la aproximación al activismo ciudadano. No pensé jamás que me iba a dedicar a ello, muchísimo menos a la política, pero sin lugar a duda la llegada de Hugo Chávez generó fracturas, amenazas, miedos, y muchos que nunca habíamos visto el ejercicio de la política como una posibilidad para nuestra vida. Y esa evidente intención de destruir las bases mismas de la convivencia democrática que Chávez tenía, y yo desde el principio lo identifiqué, de alguna manera cambió nuestros planes de vida. Y yo, junto a un grupo de ingenieros, como yo, que no teníamos experiencia alguna en la política, decidimos fundar Súmate. Súmate fue una experiencia para mí transformadora, creo que lo fue también para la ciudadanía venezolana. Fue una escuela de activismo, de participación y de conciencia cívica. Hicimos cosas maravillosas, que nos dijeron que estábamos locos y que eran imposibles, como recoger casi 3 millones de firmas en un día, o más de 3 millones de firmas en un día en toda Venezuela, y como obligar a Hugo Chávez, que se sentía invencible, a aceptar que los ciudadanos le habíamos ganado, y obligarlo a ir a un proceso electoral que no estaba en sus planes, con el referendo revocatorio del 2004. A partir de allí, se dieron una cantidad de eventos que ahora viéndolos atrás, o sea, de hoy hacia atrás, empiezan a hacer sentido. Uno empieza como a engranar las piezas de un rompecabezas. Y también entender por qué esa furia brutal que se desplegó contra esos ciudadanos que no teníamos ni siquiera pretensiones de ejercicio político en ese entonces, contra nosotros y contra otros grupos que se abocaron a que se conociera la verdad. La verdad, la verdad. La verdad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela y de todo lo que fue un sistema fraudulento que se fue erigiendo con la complicidad de muchos, dentro y fuera del país. Yo quiero, a propósito de lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo, cuando se ha reabierto una investigación contra esa empresa que tiene un rol oscurísimo en la historia de Venezuela, que se llama Smartmatic, y también a propósito de esta farsa que va a ocurrir el 6 de diciembre, que no es una elección, no es que una elección fraudulenta, simplemente no es una elección. Traer otra vez, digamos, revolver en mis recuerdos, en mis vivencias, y compartir con ustedes elementos que en su momento a mí me costó mucho decir y defender. Me costó en el sentido de que resultó costoso. Me persiguieron, me agredieron, me descalificaron. No solamente el régimen, también muchos actores que en su momento se decían de oposición, que ya sabemos hoy dónde estamos, por cierto. Y quiero hacerlo además con una persona a quien respeto enormemente, técnico, gran profesional, conocedor a fondo de la estadística y que estuvo muy cerca de todo lo que allí ocurrió. Estoy hablando, queridos venezolanos, de ese periodo que comienza en el 2003-2004, cuando se comienza a hablar por primera vez de recoger firmas en Venezuela para promover un referéndum que permitiera sacar a Chávez del poder por la vía electoral. Entonces, hoy mucha gente no quiere hablar. Sorprendería, en estos días he llamado a alguna gente que me ha trancado el teléfono porque tiene miedo o porque tienen vergüenza. Y como en su momento no hablaron, no quieren hablar hoy. Pero ¿saben qué? La verdad se va a saber. Todo se va a saber.